Buenas noches. Hoy aquí en Popular Televisión vamos a hablar de libros. Naturalmente que esto entra dentro precisamente del corpus directo de este programa cultural Cantabria desde la Solana, en el que queremos abordar estos temas que yo creo que son cada vez más interesantes sobre publicaciones literarias, sobre ensayo, poesía, etcétera, y también aquellos asuntos sociales que están de actualidad en nuestra región. Y para hablar de libros está hoy con nosotros José Luis Fernández, muy buenas noches. Buenas noches. Que es el propietario y editor de Ediciones Tantín, una firma que ya está ligada desde hace muchos años a Cantabria y a lo que significa el libro y los libros que tocan temas sobre nuestra comunidad autónoma. Bueno, editar, editor. El negocio de editar yo creo que lleva en crisis ya unos cuantos años y por tanto mi pregunta es, ¿cómo consigue Tantín sobrevivir a esta crisis de venta de libros que está atravesando no solamente Cantabria, sino España entera y yo me atrevería a decir que casi el mundo entero? Bueno, es una buena pregunta y difícil de responder. Voy a intentarlo de alguna manera. En principio, bueno, tendríamos que decir que el editor es como una especie de notario de la cultura, porque ahora también la figura de editor está en crisis, no solamente los libros. Es decir, la autoedición y el publicar libros prescindiendo del editor supone, bueno, pues otra forma de hacer, ¿no? Y en cuanto a poder sobrevivir, pues es muy sencillo, es especializarse en unos temas en los cuales nosotros lo venimos haciendo desde hace ya muchos años, exactamente 36 con el sello editorial y alguno más de actividad. Y hasta el momento, bueno, pues podemos decir que ha respondido el público lector. Bien, durante años, desde los medios de comunicación, desde los críticos literarios, desde los expertos, no solamente en literatura, sino también en temas de educación, etcétera, se ha venido hablando de que el libro en papel, tal como le conocemos como objeto y como portador de cultura y de valores, estaba, digamos, en proceso de extinción. Pero, sin embargo, el tiempo va pasando y parece que el libro no solamente resiste, sino que incluso ha recuperado algo de terreno entre los lectores. Que estas nuevas fórmulas de leer, que son también muy muy buenas, pero que son diferentes, como leer en una tableta o leer en un teléfono móvil, han entrado, pero no parece que vayan a desplazar a el objeto del libro en papel. ¿Cómo ves tú esa dicotomía o esa pugna entre esos dos modelos de lectura? Bueno, esa es una pregunta que yo hice hace mucho tiempo a un bibliotecario ya muy mayor, y me dijo que el día que desaparezca la infantería del ejército es posible que el libro deje de existir, pero mientras tanto la tecnología, que también se usa y está bien, no creo que supla al lo que hace el libro. Siempre hemos dicho que lo escrito se lee, y ahora en el mundo en que vivimos las tecnologías están siendo cuestionadas en cuanto a la veracidad de lo que hay, ¿no? Porque pueden desaparecer los textos o se pueden cambiar con mucha facilidad, incluso generar noticias y textos que no. Entonces esto ha hecho que las personas busquemos otra vez los puntos de referencia que nos pueden servir para poder consultar, para poder tener unos puntos más, diríamos, con más seguridad dentro del mundo de incertidumbre que nos toca vivir, claro. Bueno, tú acabas de abrir un posible debate muy interesante, y es hasta qué
punto, con las nuevas tecnologías, una obra clásica, cualquiera, desde el Quijote hasta la Eneida, puede ser manipulada, censurada en el sentido de cortar algunos párrafos, de cambiar algunas palabras, y que con la réplica a través de las redes sociales se vaya cambiando el original, mientras que en el libro eso no puede ocurrir. ¿Está habiendo ya casos de este tipo de réplicas de una obra modificada, censurada, cambiada? Yo no conozco casos, pero sí, empieza a haber frases que se atribuyen a escritores que no son de ellos. Uh-huh. Ahí está llena la red de estas cosas, ¿no? Entonces esto desorienta mucho y genera muchas dudas. Hay que tener en cuenta que la lectura y el libro es una parte de la cultura, y la cultura es un componente importante para el funcionamiento de un país o incluso del concepto de Europa. Y si empezamos a tomar referencias que no son ciertas, son falsas, pues podemos entrar en una situación de caos, ¿no? En algunas cosas estamos viendo cómo está influyendo en la política o en otros ámbitos, incluso en el alimentario, ¿no? Hay noticias contradictorias con mucha rapidez, y hay que ir a fuentes pues que tengan una cierta fiabilidad. El libro, como yo decía antes, los editores, cuando hacemos un libro, nos convertimos en una especie de notarios, ¿no? Es como cuando uno tiene un bien muy valorado, va a un notario y lo inscribe en un documento, en un papel, pero no te lo dan en un sistema digital, siempre te lo dan en papel. Hoy por hoy creo que si buscamos que las cosas sean así, tendremos que ir con cosas que sean tangibles. Editorial Tantín, antes lo hemos pergeñado, ha cumplido ya unas cuantas décadas, por tanto no es una editorial que está en sus inicios, sino que ya está en plena madurez. Si hubiera que hacer un balance, es decir, ¿cuántos libros ha publicado Tantín? ¿Qué temas han sido los que más se han abordado en la editorial? Ahora mismo, al día de hoy, porque es muy fácil, se puede acceder a través del ISBN y están ahí recogidos los registros de los títulos publicados. Tenemos publicados 762. ¿Títulos? Títulos. Uh-huh. Y el año pasado hemos hecho 29. Bueno, no está nada mal. Casi 800 libros, eso es mucha publicación, mucho papel y muchos autores. ¿Qué temas son los que fundamentalmente aborda Editorial Tantín? Bueno, hay dos líneas de actuación, ¿no? Uno es libros que pueden tener un mercado más reducido para especialistas históricos o bien de algún tema en especial. Y luego libros de divulgación, que son los que permiten que la editorial obtenga unos ingresos mayores. La combinación de los dos hace que podamos seguir funcionando unido a las ayudas que recibimos. Bueno, precisamente, recientemente se acaba de publicar este libro, Las muchas almas, de Marcelino Menéndez Pelayo, un libro escrito por Pedro Cerezo Galán y que está de actualidad porque aborda, bueno, de don Marcelino Menéndez Pelayo se han publicado cientos de ensayos, de críticas, de estudios sobre su obra, pero esta es realmente original, puesto que lo que nos habla aquí es de esa diversidad polifacética de Menéndez Pelayo para abordar distintas historias. ¿Hasta qué punto este libro marca un antes y un después en el estudio de la figura de Menéndez Pelayo? Bien, el editor muchas veces se le atribuye un trabajo que en este caso tengo que delegar o solicitar ayuda. Estoy hablando de Gerardo Volado, que
ha ayudado en, bueno, es el alma, diríamos, de este libro, y que yo le agradezco esa colaboración, como así ha existido con otras colecciones que hemos hecho, porque es imposible poder abarcar todos los temas que tocamos. Entonces, bueno, muy, muy simplemente, porque ya digo que la persona más adecuada sería Gerardo Volado, que ha trabajado en la edición del libro, nos ha ayudado a llevar a cabo. Considero que Méndez Pelayo, la visión que Pedro Cerezo da de él es muy necesaria, aunque en algunos aspectos ya se había mencionado, y yo creo que este es un libro con un aporte fundamental en esas otras personalidades que, o estas otras facetas que podía tener Méndez Pelayo más olvidadas. Bueno, y este libro que acaba de salir al mercado se va a presentar aquí en el Ateneo de Santander. Aún no está fijada la fecha, pero la fijaremos muy pronto. Y realmente, ¿a quién va dirigido? ¿Qué perspectiva de mercado tiene un libro tan especializado como este de Las muchas almas de Marcelino Menéndez Pelayo? Bueno, son especialistas, ¿no? Y bibliotecas. Nosotros, a través de los años y de las ferias a las que asistimos, conseguimos abrir un pequeño mercado que son las bibliotecas de las universidades, bueno, tanto europeas como americanas, en cuanto a los departamentos de lengua española, ¿no? Que existen en el mundo. Y a través de un distribuidor italiano, pues solemos suministrar títulos, no en la cantidad que quisiéramos nosotros, pero vamos, sí, son importantes. Bueno, la relación entre el escritor, el autor y el editor ha sido siempre, bueno, un tema de estudio. Ha habido editores que han influido mucho en los autores, autores que, por el contrario, han tenido problemas con los editores. ¿Cómo es ahora la relación entre un editor, como es tu caso, y los diferentes autores? Hemos hablado de unos cuantos cientos de libros ya publicados. ¿Cómo es esa relación? Bueno, ahora que estamos celebrando a Pérez Galdós, Pérez Galdós fue, además de autor, editor. Y se convirtió en editor a pesar de su editor originario, ¿no? Y con muchos problemas consiguió recuperar esa propiedad. Lo estuvo ejerciendo durante un tiempo. Y al final dijo, esto es incompatible con el autor, y volvió a dárselo, creo que a un sobrino. Quiero decir con esto que la relación de autor y editor, yo he oído durante estos años pues muchas cosas, desde incluso que es una especie de confesor, en fin, una especie de persona que se le consulta, a incluso utilizar otros términos menos apropiados. Es muy complicado porque en el editor se proyecta todo lo que sale mal. Es más, a un lector cualquiera se pone a leer un libro y se encuentra un fallo en el libro de cualquier tipo, tipográfico, a ver quién lo ha publicado. Pocas veces se le atribuye al autor, siempre son erratas del editor o problemas de. Sin embargo, si funciona y se convierte en un autor de prestigio, es una cosa del autor. Así que yo, como decía antes, los editores somos una especie de notarios. Es decir, que lo que hacemos es, cuando hay un trabajo, intentar recoger lo mejor posible, presentárselo al lector, y luego la crítica es la que va a juzgar esa obra. Bueno, los escritores noveles, los que son poco conocidos, los que están empezando, se quejan ahora mucho de que no encuentran editor, de que es muy difícil conseguir que ese original que ellos han creado en el ordenador, pues pase a las librerías, se vea en las librerías, esté al alcance de los lectores que, bueno, puedan estar interesados.
¿Cuál es el problema para poder publicar? Me imagino que una parte importante de los originales que llegan a tus manos, a Editorial Tantín, que me imagino que muchos no pueden salir a la luz. Bueno, la verdad es que hacemos lo que podemos, porque sí, realmente la gente joven, pero no solamente en el ámbito de la publicación, en otros tienen muchas dificultades para empezar. La única forma es destinar un dinero. Nosotros lo hacemos en la medida de nuestras posibilidades y alguna persona ya hemos presentado aquí en el Ateneo, gente muy joven, cuestión sobre todo de poesía, y también algún pequeño relato o novela, pero nos gustaría hacer más. Es algo que quisiéramos dar forma para poder buscar las fórmulas para poder hacer más, pero lo cierto es que nos limita mucho la respuesta del mercado, porque cuando se empieza, bueno, yo recuerdo pues incluso algún poeta que publicamos hace años, que ahora tiene un gran prestigio y que bueno, que nos recuerda con cariño, o sea que hay buena relación, pero a veces el tiempo sirve para separar y alejarse de los orígenes, incluso de los libros que se publicaron en un principio. Bueno, y todo editor yo creo que tiene en mente el poder publicar un libro de uno de sus autores que a él le parece que sería un poco el diamante de la colección o de la obra editorial. ¿Qué escritor o qué obra te hubiera gustado publicar o estás pendiente de publicar? Estamos trabajando en algo que llevamos, vamos, yo intentándolo hace tiempo, buscar a la persona adecuada, y es la presencia de los judíos en Cantabria. Es algo que se tiene muy poca información, también hay muy poca documentación, y hace poco hemos hecho un viaje a Madrid para hablar con una persona que se apellida Laredo, y su apellido viene de Laredo, y estamos intentando recoger ahora la información, llevamos años. ¿Y por qué este interés por la presencia judía en Cantabria? Bueno, hay una opinión, no se puede decir ni siquiera tesis, ¿no? Que hay un momento en el que Cantabria se convierte en una especie de Cabo Cañaveral, cuando empiezan a fabricarse los buques, y tiene que ver con la fundición que viene de Europa, de alguien que llega aquí y lo establece. A partir de ahí pues empiezan a dar artífices que hacen campanas, que hacen... Sí, bueno, te estás refiriendo, me imagino, a todas las fundiciones que hubo en la Cavada, Liérganes, para los cañones de los barcos de la flota española. Sí, los cañones se llamaban Simonas, curiosamente, ¿no? Tenían ya un cierto nombre, no sabemos por qué, ¿no? Pero no se ha investigado mucho. Sí es cierto que en la Historia General de Cantabria hay una parte dedicada muy pequeña a unas aljamas en San Vicente y en Laredo, pero no tenemos más información. Ahora es la que estamos recogiendo ahora. Bueno, en Cantabria existe ya desde hace tiempo un gremio de editores. ¿Cómo funciona? ¿Cuántos sois como tú aquí luchando por publicar libros, por hacer unas ediciones cuidadas, por distribuirlo después y que llegue a todas las librerías y, por tanto, el que cualquier persona que esté interesado lo pueda encontrar, comprar, leer y guardar? Bueno, pues ahora mismo estamos en Madrid con una caseta que nos ha facilitado el gobierno de Cantabria. ¿En la Feria del Libro? En la Feria del Libro de Madrid, sí. Y somos nueve editoriales, creo. Digo nueve porque es que ha habido alguno más que se han
lo hemos visto ahora en la Feria del Libro, como había unas editoriales independientes también. No sé. Yo, bueno, creo que sería mucho mejor que trabajáramos todos juntos, conseguiríamos llegar más lejos y el esfuerzo se iba a unir, ¿no? Pero bueno, las cosas son así y los que estamos, estamos, intentamos mantener nos unidos y trabajar en conjunto. Bueno, entiendo que para esta presencia de los editores de Cantabria en Madrid, en la Feria del Libro, que es yo creo que la gran cita cultural desde el punto de vista del libro y de la literatura, que hay una vez al año en España y que se desarrolla en Madrid en el Parque del Retiro. Pero, digamos, aquí, ¿hasta qué punto los editores estáis satisfechos con las ayudas que recibís? Pues desde el Gobierno, Consejería de Cultura, desde los municipios o desde otro tipo de entidades culturales. Bueno, el Gobierno ahora hace una convocatoria anual en la cual hay que presentarse para solicitar las ayudas. Me parece bien porque esto es de hace unos años para acá y esa es la forma de poder tener esa oportunidad. De antes las ayudas eran más directas, más personales. Considero que esto ha ayudado a que las cosas sean, bueno, de otra manera y yo creo que mejor. Y luego ha habido algunas cosas que se han perdido, por ejemplo, pues no sé, que el ayuntamiento, ¿no? O algunos ayuntamientos compraban ejemplares para las bibliotecas de los títulos que salían y lo han dejado de hacer, aprovechando esto de la crisis, que es una disculpa muy buena. Yo espero que eso se retome y que, bueno, por lo menos los escritores de aquí se merecen estar en las bibliotecas municipales, porque ahora es difícil encontrar un apartado de publicaciones de Cantabria, que es lo que cualquier turista que puede venir y quiere ir a una biblioteca, pues le puede interesar más. Entiendo que el espacio es limitado y que, bueno, pero dejar un poco para estas cosas estaría bien. Bueno, pues muchas gracias a José Luis Fernández, editor de Ediciones Tantín, un sello ya con una larga tradición en nuestra tierra que ha publicado varios cientos de libros y que, como he dicho al principio, está a punto de presentar ya este libro, Las muchas almas de Marcelino Menéndez Pelayo, un libro más sobre la figura del polígrafo cántabro universal y que, a pesar del paso del tiempo, sigue estando de actualidad. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Bueno.